¡Hola a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel ¡Yo! Y él es el fangor, co-dueño del canal, y estamos jugando al Pentiment ¡Pentiment! Echo, hay Echo ¡Qué coordinado nos ha quedado! Sí Vamos a seguir con la revolución En Durante un momento soy en plan, ¿qué revolución tengo que estar hablando? O sea, es verdad, lo de vamos a pegarle fuego a la bat porque no es como si literalmente todo el rato estuviera el pueblo en plan de oh, no podemos vivir mal los precios son muy altos los alquileres son terribles Netflix sí, pero... está muy caro claro, pero y nosotros que... en plan de piensa que nosotros el Abad nos cae bien claro es, es el hacerse amigos de la Bad simulator es este <laughs> juego pensábamos que era el mala persona simulator pero no es lo otro en capítulos anteriores notaríais mi voz que estaba un poco jodida ahora me vais a notar la voz nasal y de vez en cuando cortes porque seguro que la alergia me destruye en mitad de vídeo pero bueno no pasa nada continuar todo bien no no me está dejando continuar no me funciona el mando ¡Ah! qué no me funciona el mando hola hmm. por lo que sea voy a probar un momento conectar y desconectar que eso siempre funciona en informática pues sí bueno, pues oye, ¿y qué llevamos? Mm, ¿Minuto y medio? Minuto, no llevamos nada, <laughs> ¿eh? nada. Ha, ha habido intros mucho más largas pues, que esta. Porque las intros deberían ser: ¡Hola! Somos los dos mismos pringados de siempre, ¡pa'lante! Pero no, siempre nos no. alargamos, no sé por qué oscuro motivo. Mire usted, es eso? No es nada. Uh, íbamos a dormir, creo. No, vamos a hablar con estos dos, que nos han dicho que habláramos con estos dos. Pues, ¿No hicimos ya eso? No. ¿Con quién esos dos? Con el. Eh, Peter. Ah, pues entonces lo que íbamos a hacer era comer, no dormir, comer, creo. ¿No vamos, ¿Sí? Sí. Pues yo diría que el bueno, señor o moribundo... O a comer con esta gente, ¿no? Que o sea, el señor moribundo que no ha muerto... Igual era a comer con esta gente, sí. Sí, 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 cenar. Sí, 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 que tenar, el señor tenar... moribundo que no ha muerto nos ha dicho que hablemos con su hijo. No, pues debe ser que tenemos que hablar durante la cena. Durante la cena. Será un placer, venga, tirando. Sí. Igual dormir... Pero pobrecitos, tío, que nos invitan a comer y no tienen ni ellos para... Uh, es una auténtica bendición que hayamos podido reunirnos de nuevo, aunque sea por poco tiempo. echarle un ojo a tu hijo Andrea, a tu chico Andrea. Que tenga cuidado con las cantidades. O sea, que no coman mucho. Porque son pobres. Sí, sí, sí. Los jovencitos comen una barbaridad. Peter, para allá. Andrea es nuestro invitado y el niño este que trae pegado al culo, pues también. ¿Por qué no bendice en la mesa? Señor. Vale. Bendícenos, oh Señor, y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre. Los que no nos ha quitado el abad en tu nombre. Te pedimos de nuevo por nuestra querida Cristín, que igual también está congelada en un armario y ya no sé, ya no coordino. Mm. Por favor, ayúdame a proteger a mi familia en estos tiempos difíciles, no sea que el niño esté se coma más comida de la que le toca. Mira, esto es muy importante. La alubia no está congelada en un armario. La alubia está bien. Está bien. La alubia está a gustito en el armario de las alubias. Pero no congelada en un armario. No, la alubia está siendo una alubia en el armario de las alubias. Así que está tal Cristín, si por lo que fuera era una alubia, estará en ese mismo armario. También bien. En el mismo bien. armario. Bien. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, por cierto. Amén. ¡Maestra Andrea! ¿Por qué somos los únicos que tenemos pan? Y esto lo vas a preguntar en voz alta delante de todo el mundo. Casper. Eh, eh, este... eh... Ah, no, están susurrando. Vale. Los Gertner no pueden permitirse mucho pan. Es un gesto de cortesía. Andrea, me alegro mucho de volver a tenerte en nuestra mesa. Y con un invitado, ¿este jovencito es tu ayudante? ¡Casper, sí! ¡Mi aprendiz! Un fantasma. Vaya, ahora entiendo por qué escribía en ese cuadernito. ¿Está gastando papel? Y recuerda que tú hacías lo mismo durante tu estancia aquí. Fíjate que, como Clara ha envejecido un poquito, su línea está un poco borrosa. Ah. Un alimento que es queso, pan o potaje recién hecho. Pero voy a dar a queso. Está más arriba. ¿Sigues dibujando en el cuaderno, Andrea? Uno distinto. Dígalo a los libros. ¿Qué? Que lo que intenta hacer es echar, echarse más al campo, que está tocando hierba. Bueno, puedes, puedes dibujar en el campo. Mucha gente lo hace. Cuando estoy de humor y tengo tiempo libre, que eso es algo que tengo yo, porque soy no rico, va Intento pasar más tiempo por la región. En una ciudad como Nuremberg es complicado sentirse cerca del esplendor de Dios. Pues yo lo diría en una iglesia o por el estilo. ¿Quieres que lo digamos a Es que el primero no me termina de gustar mucho. Y Mira, los es... dos últimos, pues bueno. igual es mentir. No lo sé. Pues venga. Mi madre dice que sabes cómo se llaman de verdad los pájaros, los árboles y esas cosas. En plan, ¿su nombre verdadero? El... <risa> <risa> el... Su nombre de latín. Cuentos de tierra <laughs> Qué bien que tengas tiempo para eso. Joder, señores, usted como Otto, todo le parece mal. Nos está mirando como si fuera de Futurama. Nosotros nos desramamos todo el día para que el desgraciado de banda nos mate de hambre mientras se toma su vinito sacramental de mierda. Dijera lo que dijera y vamos a llegar a este punto, verdad? Eh. Es que podríamos haber dicho mm, sí. Eh, me escribe todo el mundo todo el rato gente para decirme que se ha muerto y habría pasado a hablar de lavad Papá, déjalo, que acaba de llegar. ¿Uy? ¿Cómo se ha tratado el destino estos últimos años? <laughs> coses, va coses Toses varias alrededor de la mesa. Toda la, toda la familia echando los pulmones. <risa> <risa> Me temo que el señor nos ha puesto a prueba con una temporada complicada, siendo esa temporada la baja edad media. Yo espero que después de la baja edad media ya todo vaya fluido y dejen las clases superiores de dar por culo a la corrigente trabajadora. Yo entiendo que de aquí a 300 años esto estará resuelto, ¿verdad? Deberíamos. Temporada como si no me no me lo vi venir. Por decirlo de alguna manera... Todo se está yendo al traste por completo. Incluso yo, que soy moribundo, no me puedo morir. Es que están... están no, no puedo cumplir con mi, con mi título. Hombre, no, llevan moribundándose, ¿qué? ¿80 años? Pues, pues, pues para... <laughs> Esto ya es una costumbre familiar. Terrible. Uy, a lo mejor deberías echarte un rato, abuelo. Si ¡Sí, me muero, que sea sentado a la maldita mesa. Bueno, es un objetivo que tienes. Muy curioso. Muy curioso. Es que el abuelo. Ah, vale, me ha parpadeado. Vale, es que no me he dado cuenta de que los retratos se mueven. ¿Ah? Y el abuelo se mueve un montón y está yo en brandes es el único que se mueve. La familia entera estaba enferma, Andreas. Peter y su padre y Úrsula han tenido fiebres y yo, pues mira, aquí estoy. Y, igual en el libro solo te ponen, o sea, solo te sale el libro con caras cuando no están presentes en la escena. Sí, supongo que sí. Asumen que yo recuerdo a la gente claro. que está en la escena. Clara. Es que madre mía, qué mala suerte ser una aluvia en esta época. Tenemos un armario lleno de alubias. Clara perdió un niño en el parto hace ya un año. Qué tragedia, lo siento mucho. Sí, o sea, no preguntes, Andrea, no preguntes. No. La causa es la bata. Gracias, Andrea. Fue hace un tiempo ya, pero en fin, estas cosas no se olvidan. Incluso escribimos una carta o le pedimos a alguien que escribiera una carta por nosotros y te la enviara, pero no recibimos respuesta. Terrible. Esto es un Ensequitur, ¿verdad? No, espero que no, no. Espero no, pero creo que no. Dale, dale. Era un monstruo. Un monstruo. Eh. Dale. A ver. No piensas en ello, tú sigues la conversación. ¿Estás pensando en ello? <laughs> Por favor, déjame en paz, solo un momento. Voces de mi cabeza, callados. Vale, un momento nada más. Ah... Eh, seguro que ese niño está ahora con el señor. Esto se recordará siempre. No. Peter se acordará de lo que hemos dicho. Peter no está. <laughs> Peter no está muy muy padioso eso hoy en día. Ya, bueno, pero yo qué sé, tío. De la pobre señora está en la mesa. Al menos que no piense que el alma del niño se ha ido a la mar nunca. No sé si he leído eso. Por eso ha llegado el momento de que tomemos cartas que en Dios el Que Dios ya no se acuerda de ellos y que están hasta la polla. Sí. Cartas es hachas. Asunto es abad. Tenemos muchos sinónimos para abad. Hachas en abad. <laughs> Estamos comiendo. Tienes razón. Ah, ah. ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? Nino, Nino. Este potaje está muy bueno. Jorge se casó mientras tú no estabas, es, Andrea. El, el de la voz sexy. <laughs> Me lo habían contado. Verónica y tú haces muy buena pareja. ¿no? ¡Estáis Yo, vivos! A empezar. <laughs> Gracias. Jorge se ha portado muy bien conmigo. Y la verdad es que tampoco... ¡No! ¡Uh! ¡Fuck yeah! <laughs> tampoco es tantas opciones en tásing. Oh, pues la verdad es que chico y no había dónde elegir es pues maravilloso maravilloso no es buen pavo y también era el último hombre de la tierra bueno era entre él y el herrero bueno es que te podrías haber callado honestamente podrías haber llegado es buen pavo y haber parado ahí pero pero vale pero bien eh no seré yo quien te diga cómo llevar tu relación con tu marido es Verónica 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 qué buena han pasado un par de primaveras, pero todavía no me acostumbra a estar casado. Voy a ignorar el último comentario de mi mujer a la que quiero mucho. El chiquillo lo sabe, el chiquillo en plan de, bueno, mira, pues he tenido suerte que cazaba una buena. No preguntes por hijos, se pero... están muriendo todos los, todos los hijos del pueblo, están yendo al armario de las alubias, no preguntes. Pero escucha que es que además literalmente venimos de hablar con ella y ella nos ha dicho que no tienen críos porque no lo consigue ella quedarse embarazada. Y Andrea le ha dicho, habla con la comadrona del barrio a ver si tiene alguna hierba para ti. Felicidades. Felicidades es que mí, es la amigos. única cosa posible. Gracias, Andrea. Ha sido toda una bendición en medio de esta época tan oscura. Y espero que traiga hijos pronto. Me cago en... es que no, ¿Para qué no, queréis no, más bocas que alimentar? Con ¿Pero pañales, qué con pasa? Es este tema y es este tema. Bueno, también quieren más hijos que trabajen en la tierra. Jiji, jaja. Jiji, ¿Qué pasa? Jaja. No lo entiendo. Jaja de hecho, eh, un incienso estaba leyendo un módulo de de y decía plan, pues abrir la taberna no sé qué y como les faltaba trabajo tuvieron más hijos es como, o sea, les le les faltaban manos para hacer el trabajo tuvieron más hijos, es como pero que esto no es el agrícola, que no tienes hijos y en la estación siguiente están trabajando que son en esta época igual siete años de cuidarle antes de que se, se empiece a trabajar sí, no tiene que ir al armario de las alubias <laughs> sí, esa es otra ¿Con quién habla ¿Con Casper? Sí, supongo Anda, Úrsula, déjalo ya ¿Qué has estado haciendo, Andrea? No he respondido a cartas mm. Los mecenas extranjeros son muy caprichosos Me he gastado una fortuna intentando conservar mis tintas y mis lenzos mientras viajaba Que te lo paguen los mecenas Nuremberg es una pesadilla Estoy pintando la carga y no dejan de aparecerme escenas que quieren pagar para que los incluya Hoy tengo demasiados clientes pues he estado tan ocupado empeña, empeñando a Gaspar Lee. Sí, vengo a empeñar a mi aprendiz. Nunca tengo tiempo. O sea, tenemos él. Tengo demasiados clientes. Él me gasto demasiado dinero viajando. O este niño me molesta. ¿Qué puedo decir? Mi vida y las suyas son muy diferentes ahora. No he tenido niños que se me murieran. Eh, no te calles sin más. No se me ocurre nada. Solo mis problemillas tontos. Van a pensar que soy grosero si no digo nada. Yo lo, lo último, lo último diría. No vas a tirar a caspar a las vías. Lo último, esto. lo último. Tú, 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 tú. No, no mencionamos dinero, no mencionamos mecenas. El niño, estamos de acuerdo al niño para arriba y para abajo. Más te vale no tener hijos, entonces. Que a todo te parece mal, Peter. Que digamos lo que digamos te va a parecer mal. Que podríamos decir, pues aquí he pillado la peste bubónica y me estoy recuperando. Y dirías, la peste bubónica, aquí nos moríamos de eso. vale Peter, ya no nos ca ya no le caíamos bien hace siete años. Peter, eres la peste. Yo te voy a ayudar lo que pueda. Dios el pobre que hacer, claro. ¡Caf, caf! Esa es mi intervención. Eh, Úrsula, tal vez deberías retirarte a descansar, estás enferma. Ah. Es que sigo teniendo hambre, mamá. Toma, Úrsula, puedes quedarte el mío. No es justo que solo tengamos pan el maestro Andreas y yo. ¡Parat! Úrsula, devuélveselo. Señor, ¿todo le parece mal todo el rato? No consentiré que haya gente en el pueblo soltando que no podemos alimentar a nuestros malditos invitados. Además, todos tenemos trabajo que hacer, ¿o no? Bien. Hostia, lo, lo, lo que decía Vimes en Mundo Disco de el, el orgullo de... O sea, el, el orgullo de ser pobre o algo por el estilo que es en plan, nos da igual ser pobres la cuestión es que no nos vean como pobres. Hostia, Dios. También que te agarras a lo que tienes. No, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Mundo Disco es muy bueno, no sé si hemos hablado alguna vez de él. Es una serie poco conocida. Bueno, en general, todo lo que hizo Terry Placha, altísimamente recomendado. Si os tanto? podéis asomar, eso hora de volver al trabajo, Andrés. Os veremos a ti, al chaval, más tarde. no Todo miras? te parece mal, todo te parece mal. Vinagres, vinagres, agonías, no te pareces a la mujer que tienes. ¿No estábamos cenando. Sí, ¿Qué? pero bueno, trabajan después de cenar o algo, yo creo. Eh. Piensan que son alemanes, probablemente cenan a las 3 de la tarde. Eh. Eh, Disculpe, Peter, no queremos molestar. No pasa nada, Andrea. Es que está de mal humor, nos ha encantado volver a ver. Es una condición crónica que tiene. Sí, mal humor. Sí, se lo diagnosticó un médico hace 15 años. Sí, gracias por venir, Andrea. ¿Te quedarás para la víspera de San Juan? Me tirar petardos. Eh, todavía no lo tengo claro porque igual el juego nos obliga igual el juego no nos deja es que sí. ves a saber igual decimos sí nos vamos a quedar y el juego dice seis años más tarde y todo el mundo ay Andrea nos dijiste que te había quedabas para la víspera de San Juan y te esperamos sujetando nuestras alubias en las manos para que las vieras y no viviste y las nunca. vale bueno esperemos que no, espero que nos veamos más tarde chao chao, chao, chao. pescado Pues dormir vale. Ellos trabajan, nosotros dormimos. ¿Dónde ¿No dormimos? Ah, en la posada. En la posada ahora, de las manos pochadas. Porque, mano pochada. porque ahora, ahora somos gente adinerada. Uh -huh. No como antes, que éramos un artista de mierda. ¿Ves? Ahí, en Mimir. O sea, yo veo la, la, la luna. Yo en Mimir no lo veo. Mimir. Está todo cerrado ahora. No podemos ir hasta el santuario de la diosa Ketia, o. No. Igual, no. No, no vale. Igual sí. No sé. Ahora parece todo bastante cerrado. Y eh, el acueducto no. Ep, 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 pasan cosas. ¡Ah! ¡Hombre, hombre, la señora! ¡El pecado de Saúl! ¡El pecado de Saúl! Venga, ahora te ti hacer la veo. Primer monarca de Israel. Según el Antiguo Testamento, Saúl fue divinamente excluido de la realeza tras de, de las órdenes del profeta Samuel. Pues bien. Y se dedicó a la abogacía a partir de entonces. Better con este señor. Better call el pecado de Saúl. Maestro, ¿ha oído eso? No. Alguien estaba gritando. Todo bien. Creo que es la hermana Mali. Puede que esté teniendo una de sus visiones místicas. Es la cosa que pasa. Todavía sigue aquí la pobre señora metida en su cuartito, macho, lo que es la salud mental. Hermana Malí, ¿está usted bien? Andrea no te meta. ¡Uy! Los filisteos. Esta es la mano de Dios. ¡Completas! ¡Completas! Pues eso es la hora de dormir, ¿no? La hora monástica correspondiente a las ocho de la tarde, una de las horas menores de oración. Los monjes y las monjas se retiran a sus dormitorios poco después. O sea que hemos cenado a las 3 de la tarde y estamos yéndonos a dormir a las 8. Pff, terrible, ¿eh? ¿eh? Hermana, ¿acaso va a pasar algo? ¿Incompletas? Ahora mismo estarán incompletas. ¡No! <laughs> ha quedado súper armónico. Pues que es de Eh... Hermana, hermana Amalí. ¿Tatai? ¡Ah! Voy a cerrar los ojitos así ya está bien. Tú eres el artista, Andrea. Eh, ¿Se acuerda de mí? Sí, estabas aquí cuando mataron al varón. Has cambiado, tienes ahora como más pelo por ahí por abajo. Eh. Varios aspectos. Las complejidades y dificultades del mundo exterior son parte de la razón por la que me alegra estar aquí dentro. Bueno, si le alegra, señora, ya no voy a discutir. Me y escuchar el mundo girar a mi alrededor, pero no formo parte de él. Ok. Bueno. Esta celda me proporciona la paz madre mía y el aislamiento que necesito para percibir la presencia de Dios. Y se nota que habla usted con mucha gente, señora, y no necesita darle la turra al primero que se asoma. Me alegro por usted. Y en este remanso de la tormenta que arrecia en el mundo, a veces se desata una tormenta en mi alma. Vale, ya llegamos al meollo del asunto. Ojalá estuviera aquí el padre Tomás. Eh, ¿Quiere que mande a Casper a buscarlo? Si fuera posible, te lo agradecería. Vive a la vuelta de la esquina. Casper, eh, ve a buscar al padre Tomás un momentito, guapo. Podría ir yo, que sé dónde vive exactamente, pero ve tú que eres nuevo en el pueblo. Uh -huh. Sí, maestra Andrea. ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Tu hijo! Eh, ¿no, ¿No ve el parecido? Eh, mi aprendiz, pero es como Uy. mi hijo. Y quería que no querías mentir, pero bueno, adelante. Pero si lo tenemos pegado al culo todo el día. Parece ansioso por complacerte. Uh -huh. eh... Sí, es bastante entusiasta. <laughs> Esa es la respuesta adecuada. Sí, sí el niño es así. No sé bien cómo funcionan las cosas entre maestros y aprendices. Adiós. ¿Eh? Uy, uy. Mi pero... mundo es espiritual, desligado del transcurso de la vida y la muerte. Señora, ¿tiene una cama? ¿No tiene cama? Tiene un agujero en el suelo, de un poco de su altura, y un agujero en la pared. Pero, señora, al menos un camastro, no sé. Veo y oigo tu mundo girar desde esta ventanita, pero no son más que imágenes fugaces, por fortuna. Eh, ¿No has elegido una vida fácil? La vida no es complicada, pero tomar la decisión sí lo fue. Mi vida pertenece a Dios y de mí depende enfrentarme a las pruebas que me plantea desde esta celda. ¿Prueba del aburrimiento? Mm. Señora, pero al menos un camastro, un cojincito. Un... Tú vives en un mundo de vidas y pensamientos normales. Prestar atención a lo divino puede resultar complicado y comprenderlo mucho más. Señora, ¿Eh? que se queda sin huesos. ¿Y esta escena que nos están obligando a vivir? ¿Uno de los guionistas se, 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 se sintió inspirado una tarde o algo por el estilo? Cuando jugamos este juego, a mí me da la sensación de que lo del murder mystery es más bien una excusa, porque realmente lo que querían hacerte era un vida medieval simulator, que está muy bien, porque ves cómo es la vida medieval y tal. Y sospecho que aquí lo que te quería hablar era de los ascetas y de la religión y de su madre, igual luego no relevante para el caso, pero vale. da más la sensación de que lo que hacen es como pintarte viñetitas de la vida en el pasado. Vale, entonces esta es la página del Infodam, donde es todo texto. Un poco. No quiero formar parte de ese mundo. Mi deseo es no tener voluntad alguna y someterme a la del Señor. Bueno. ¿Eh? Cuando mi voluntad se convierte en la divina, supongo, en la suya, me conceden la gracia de las visiones, aunque a veces sean algo confusas. Literalmente, esto es Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí y en tan alta vida espero que muero porque no muero y vivo en un sin vivir. O sea, una señora que se encierra, tiene visiones o lo flipa o tiene algún tipo de condición mental o toma drogas, no lo sabemos, pero pasa a un estado alterado de conciencia donde habla con Dios. Gracias, porque durante un momento has asumido que yo sabía quién era Santa Teresa. ¿Santa Teresa de Asís? Que yo no tengo esa educación. ¿De Asís es de Asís? No lo sé, yo conozco a la de Calcuta. No, pero Santa Teresa es una de las escritoras, yo creo que prácticamente de la época medieval para allá. Las únicas que no, no le pusieron anónimo encima del nombre. Cuando has dicho lo de Asís, me suena de algo. Igual te suena Francisco de Asís, que también era otro. No, me suena más Teresa de Asís que el Francisco este. Pues lo, lo tendría que buscar, porque ahora no sé seguro si es Asís el, el o pac, yo. Paco Anís. Venga, plante. Uy, uy, ¿qué es, uy, qué es eso? Eh... ¿Conocimiento de dioses? No me acuerdo que era esta esta opción. Yo tampoco, pero me siento... es, es nueva de esta. Me siento seducida para usar eso. Para unir su voluntad para tener intimidad con Jesús bueno te, te, te lo dices tú pues para venga. unir su voluntad para tener intimidad con Jesús como si fuera su esposo por ejemplo para unir su voluntad para juntar todos los pueblos en una sola nación en una sola nación <laughs> James bien dicho se ha cagado qué pasa señora está usted bien creo que está viendo cosas se le mueven los ojos está teniendo una visión ahora mismo pues igual ha dejado de mover los ojos Vamos así Ah, porque le hemos hablado de si, que si Jesús fuera su esposo. Pero literalmente lo que hacen las monjas es igual. Esas son, esas son palabras muy osadas, maestra Maler. ¿De dónde ha sacado eso? Esa de la Biblia, ¿eh? ¿qué me cuentas? Eh, lo leí en un libro escrito por un místico inglés. <laughs> ¿Por qué piensas que lo no ha sacado algún sitio? Tengo ideas propias, no. soy una persona independiente. No, hizo falta que un monje me dijera no copies para que dejara de copiar. Le pedí a alguien que me lo tradujera. Ah, claro, pues no sabemos inglés. Gran detalle que era completamente innecesario decirle a la monja, pero vale. Me alegro de que tenga interés en asuntos espirituales. Sí. Pero estas no son palabras ni ideas que puedan hablarse a la ligera. Bueno. Cualquier cosa mínimamente religiosa que decimos, lo hacemos mal. Siempre. Las revelaciones que experimentamos pueden ser aterradoras para nosotros y para aquellos que nos ven experimentarlas. <susurra> No son sueños, sino visiones lúcidas de las mayores fuerzas divinas. Eh, disculpe, no pretendía ofenderla. 90% de las veces la opción buena es. Perdón, yo no quería meter la pata, pero aquí estoy con la... pero hasta el corvejón. No me ofende! Pero es difícil describir estas experiencias con palabras. Pues lleva un rato sin callarse, señora. <laughs> Es difícil, pero la señora me es, es un poco Lovecraft y no pudiendo describir los monstruos y luego describiéndolos durante tres páginas. Es difícil, pero la señora no se rinde. Eh, hermana, ¿qué es ese agujero en el suelo? Hermana, porque huele a caca? Pero para cagar es muy grande. No. Mi tumba. Me cago en la puta. De a ver, a mí me ha parecido que era de su tamaño, pero. Me cago en la puta de oro. Pero igual incluso debería ser un poco más larga, Bueno, Pues si se mete agachado. ¿no? Eh. Eh, ¿Cómo? <laughs> sí, esa es una buena respuesta. La excavé antes de que el padre Thomas me hiciera un funeral. Antes de encerrarme aquí, todos los días excavo un poco más. Ah, claro, no la ha terminado, entonces tiene sentido. Este era el señor de la puerta. Por... O sea, que ya le han hecho el funeral. Técnicamente está muerta para el mundo. Bueno, a ver, es un poco dramático, pero ok. Sí, es un poco. Estás muerto todavía, no lo sabes, esas cosas. A la mayoría de la gente le resulta algo impactante, pero esta es mi devoción, mi vocación. <laughs> Andrea con los ojos como platos. ¿Sorprendido ya? Pero escúchame, escúchame que esta señora literalmente acaba de decir que su vocación es morirse. Que esta señora está diciendo, el cuerpo me pide tierra, y en lugar de simplemente decir, el cuerpo me pide tierra y hacer una meme con ello, que es lo que hago yo respetuosamente, dice, me pide tierra y tierra le voy a dar, y se está excavando una tumba. O sea, que lo que tiene es alma de Fancinera. Es un entrepierner. <risa> <risa> es entrepreneur. Es, y efectivamente, alma de Fancinera. No, no he pillado bien, pero tiene toda la razón. Esta señora es Fancinera, pero además Fancinera. Con enjundia, con consecuencia. No, fancinera de... Fiji, a ver si me muero. No, fancinera de... Voy a hacer las labores para morirme. No, no, no es... Pues nada, a morirse. Me habría gustado ser feliz. Nada, pues nada, a morirse es mi forma de ser feliz. <laughs> pues nada, a morirse... Mi devoción, ¿tú? mi vocación. Rima. Pues nada, a morirse. voción venga. Cuando alguien descubre su vocación, morirse, debe entregarse a ella por Ser completo. fancinera... Tremendo, tremendo. Eh, la vida... Venga, venga, el puñal. Sí. ¿La vida en el convento no le resultaba suficiente como vocación? Pregunto. Es la más diplomática, sí. No, creía que lo sería, pero como has comprobado tú mismo, la vida en el convento no resulta tan recluida como parece. Sobrevive demasiado la gente. El mundo temporal choca contra el espiritual como la yesca contra el pedernal. Sin haberlo planeado. A ver, yo, yo entiendo que la señora lleva mucho tiempo y se, se piensa las cosas. y Dice, ¿si ¿Sí puedo rimar? ¿Para qué voy a hablar sin rimar? También es verdad. A mí me, sor me sorprende un poco que no hable todo rimando. Es inevitable que salten chispas. Gracias por explicar la metáfora. <risa> <risa> Cuestiona su vocación, Andrea, su vida, pero señora, constantemente. Estábamos hablando de usted y del tremendo drama que se ha montado. Consecuente, pero un drama. No estábamos hablando de mí, que tengo mis problemas, que además, por otra parte, son múltiples, por son mis problemas míos, mis problemas que el juego ha decidido que tengo pese a que no tengo, y mis problemas que han aparecido durante el time skip, que no nos podemos saltar. Tenemos sets de problemas, tenemos. Eh, ¿Ambos creo? Sí, constantemente. He perdido el amor, ¡Andea! Eso no es algo que hayamos Andrea, decidido. Vete, a, vete al barro ya, hombre, por favor. ¿Cómo se puede ser tan cansino? He perdido el amor, pero la mierda, hombre. Tiene ten, que echarse a llover, tiene que llover para decir ah, estas vale, cosas. Ah, vale, calla, me callo. Vale. vale. ¿Qué creías te crees te crees? que se refería? O está hablando de su mujer, pero no, está hablando de que está deprimido. Bueno. Ah, no, creo. no. yo creo que su mujer la ha dejado. Yo no. no creo que su mujer haya muerto, yo creo que lo he dejado por pues, pesado. No, no, yo creo que todavía está con su mujer y lo que está diciendo básicamente es que está deprimido, en plan porque lo de mi amor, mi amor por el arte, por la familia, mi amor por cualquier cosa, o sea que no le apetece hacer nada. Que es verdad que desde el timeskip está deprimido a saco. No como antes que era, era, la alegría de la huerta. Antes todavía tenía ilusiones. <laughs> Cuando era joven y cobraba poco. Mm. Tengo la ilusión de que algún día cobraré dinero. Pues no, no me ha hecho feliz. Pero ahora tengo mejores ropas y puedo viajar. Los últimos siete años han sido duros. Han sido demasiado para mí. Eso no se dice en este pueblo. Ya. Ya. Es que es como. A la señora que lleva más de siete años encerrada en esta celda, cavando su propia tumba. Andrea. Pero también porque ella quiere. Esa, esa, yo a esta señora. Es verdad, es su vocación y su devoción. Yo a esta señora la respeto por consecuente, pero no le tengo pena. ¿Tiene un libro y una mantita, quizá? Y pues puede ser. Pero. Pero realmente es como. Es respetable que Andrea esté deprimido, porque honestamente puede estar deprimido, tiene todo el derecho a estarlo. Sí, claro. Es efectivamente, es, tiene razón lo que tú dices, que si tú estás rodeado de peña, que está literalmente muriéndose de hambre y que está teniendo que meter a todas las alubias en el armario de las alubias, mmm, te cañas. Sí. No pierdas la esperanza, Andrea te lo dice la señora <laughs> bueno te pues lo dice la señora consecuente el corazón humano no es poca cosa puede llegar a contener mucho vale va. eh, San Agustín San Agustín de Hipona fue un filósofo teólogo y obispo cristiano de Hipperellius se le conoce como Doctor de la Iglesia y es reconocido por su obra La Ciudad de Dios y su autobiografía Confesiones Así como por de su desarrollo de la doctrina del pecado original. Si no me equivoco, este, o sea, este pavo fue el que resumió la doctrina del cristianismo como ama y haz lo que quieras. ¿Por, por este no fue como la escisión la y empezaron a salir como que si los protestantes, que si lo no sé qué. Mm, no. no. No fue por alguna de las ideas no, de este pavo. No, porque pago? si fuera por las ideas de este pavo no sería santo. Igual. Hicieron no, santo antes de que lo rompiera todo. No, pues no te hacen santo en vida. Eh, igual Lutero sí, sí. se apoyó en las ideas de San Agustín para hacer cosas, pero eso es culpa de Lutero, no es culpa de San Agustín. Ya viene corriendo. Andreas, gracias por enviar a Casper. Eh, me pareció necesario. Sí, usted no quiero verlo para. Lá. Se está haciendo de día ya, joder. Está bien, hermana Malí. Hombre, bueno, la, la señora nos ha soltado un rollo chungo, ¿eh? Tremendo. Sí, padre, creo haber tenido otra visión. No recuerdo mucho, el maestro Mahler y su preaprendiz no han escuchado nada concreto. No nos ha preguntado. Eso es una pena, pero me alegro de que te encuentres mejor. André, Casper, ¿nos disculpáis? Agradecemos mucho vuestra ayuda, pero debo ocuparme de ella en la iglesia. Por supuesto, padre, buenas noches. ¿Por qué punto suspensión de digo? Que Dios os bendiga a ambos. ¿Le traemos una palita o algo? ¿Cómo será un buen regalo para ella? Maestro Andrea, estoy confundido. ¿Qué significaba todo eso? Eh, no estoy seguro, pero la última vez que escuché cómo la hermana Amélie tenía una visión fue justo antes de que asesinaran al varón. A ver, es que si tiene visiones todo el día, todo el rato, pues alguna coincidirá con algún evento. Digo. ¿Qué es esto? ¿No tardamos. ¿Cree que la hermana María recibe advertencias? Eh, puede que su enfermedad tenga una explicación médica, como la el, el fiebre o el fuego de San Antonio, que no es responder a tu pregunta, pero es decirte que me he leído un libro de medicina y te lo voy a contar. Pa, 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 pa. Puede que realmente vea y oiga esas cosas, pero no comprenda su origen. ¿Origen? Orígenes: Pro, prolífico asceta y teólogo del siglo I? Más conocido por sus escritos exegéticos y humillas influyó en la desarrollo <laughs> de la Trinidad y la teoría que del rescate de la expiación, no. Está pasando que le han hecho un sustituir todos, ¿sabes? O sea, sí. lo, de, lo de cuando dices reemplazar todos de, no sé, Cam por Cama y te queda camale, Camaleón, ¿sabes? O sea, en plan de... No, sí, pero... Pues que aquí existe en alguna parte un link a. Una metáfora de mierda, de he hecho, por cierto. De que en alguna parte del juego mencionan a Orígenes como filósofo. Sí. Y aquí, como han escrito Orígenes en el texto, se ha autolincado a la definición del diccionario de Orígenes, vale. que no es una palabra en castellano. O sea, yo asumía que esta habría que hacerlo manualmente, o pero igual no. Es triste pensar que puede que no esté teniendo visiones divinas en absoluto. Pues hombre, no como lo de que esté encerrado en una celda y esté cavando su propia tumba. Eso no es triste. Eso tendrán que descifrarlo ella y el padre Tomás. No es asunto nuestro. Venga, nos vamos. Venga, vamos a retirarnos por ahí. Eh, creía que ya íbamos a dormir, pero parece que no. Chico, a ver si podemos. Chico. ¡Bosque! Chico, chico. Uy, estará. No está el. No está el otro señor. No, porque era nómada. ¿Eh? Ah, hola, maestro Maler. Tienes buen aspecto. Gracias, Tizón. ¿Cómo estás? Chucie. No me puedo quejar. Basklav se marchó hace unos años. Supongo que era inevitable. Basklav. A veces he echo de menos tener compañía, pero ahora nadie me juzga por cotillear. <laughs> Maravilloso. Aunque tampoco puedo contarle los cotilleos a nadie, claro. <laughs> Me he perdido muchas cosas. Entonces <laughs> que te marchaste de te no hemos tenido un respiro. Han muerto, bueno, un montón de gente acabado en el armario de ser feliz. Si te lo cuento todo estaremos aquí hasta el día del juicio final. Que Entonces podré seguir contando las cosas que pasen mientras te cuento las cosas que pasaron. Tiene sentido. Ajá. Hace unos días voy a explicártelas. ¿eh? <laughs> Envía otro mensajero del correo imperial al salir del monasterio. Otro. A hermano Gu, uh, ya sabes quién es, ya sabes quién es, ese maldito bastardo. Se le cayó la bolsa que llevaba, parecía pesar bastante. Yo creo que el monasterio le va bastante mejor de lo que insinúa la bat. Está haciendo algo muy raro, o sea, la Había escuchado que el monasterio tiene problemas económicos. Qué curioso, ¿eh? Vienen mensajeros una o dos veces al mes. No ayuda a que la bata haya incrementado las restricciones tan cerca de la noche de San juan. Los lugareños se, enza, se enza, enza, zal, en mil travesuras durante la fiesta. No me gustan las tetas. ¿Qué tipo de travesuras? En verde. Uy, escucha. Dime. Has dicho en texto, o sea, has dicho grabado. No me gustan las zetas. ¿Qué habías entendido? Algo completamente diferente <laughs> y estaba pensando, voy a coger ese clip de audio y me lo voy a poner el tono del móvil. <laughs> Seguro que Johan y Kat Vuelven a encontrar un rincón donde juguetear He perdido mi voz A estas alturas diría que forma parte de la tradición ¿Quién era Johan? No me acuerdo Puede que Verónica y Briguita Se den un baño en la cascada a medianoche bueno. Vale esto no, esto, esto no son cotilleos Esto es ser un bolleur de mierda tío. <laughs> Separemos Cotilleos bien, bolleurismo mal Yo no he opinado sobre los cotilleos <laughs> Y he dicho que no lo son los bien. Hace años que lo hacen. Lo sé. Que lo he visto cada año. ¡Ja, boom, boom. Ahora la gente busca formas de escapar de los ojos de la abad. No de los míos. Nadie puede escapar de mis ojos. Voy a coger este vídeo y voy a ir cachito por cachito cortando los audios. Voy a montar. Y hacen bien, menudo cretino. ¿Por qué es un hombre formidable, formidable? Está en estas opciones. Formidables mis míticos ovarios. Y hacen bien menudo cretino. No te vi en la asamblea de pueblo durante el discurso de otros que no podías... Puedes... ¿Cómo pues? ¿Cómo? Andrea, ¿cómo puede ser que en el discurso de los campesinos estés en plan de... Uy, tened mucho cuidado que no se puede ir en contra del abad, eh? Uy, no quisiera yo... Un drama esto del abad, ¿eh? que es mi más mejor amigo. Y ahora vienes a hablar con el carbonero y o sea como: No te he visto en el piquete de la huelga. No serás un esquiro. ¡Vete a la mierda! ¡A la mierda! Todo lo haces mal, Andrea. Bueno, su causa a mí no me afecta, ¿sabes? El vaivén de los so de soldados por aquí me preocupa tanto como los demás. Pero los mismos impuestos y restricciones me da igual. Entiendo su desagrado, pero a mí me ha ido bien aquí fuera con menos de lo que tienen ellos. Es que vives una literal... en un tipi. Vives solo en un tipo Pero es que, lo que, lo, que no tiene, lo que no tiene sentido, puto, es que si vinieran los del pueblo a decirle oye, nos tienes que ayudar, pues bueno, dices, vale, yo entiendo que el pueblo intente recaudar toda la ayuda sí, que la, pueda, Andrea pero no tiene Andrea, nada que Andrea, que, no ha nada que ha estado defendiendo a ah. la Abad, que ha estado cantando las bondades de la Abad, que ha estado en plan de, ¡ay, el Abad! ¡A ver si me manda margaritas! Y es como... Si consiguen lo que quieren, a mí no me cambiará la vida. Guardar silencio, Gracias. que es lo mejor que podrías hacer, Andrea En fin, dejemos el tema Gracias por pasarte a saludar, maestra Males Hasta luego Hasta entonces Pues nada Chico eh, poco, eh, chaco, chaco pico A eh, ver, eh, aquí Chaco poco, chico poco, pico eh, Santuario Pues todavía sigue aquí, nadie se lo ha comido Sí, y no hay nada Vamos a ver la cascada, a ver qué pasa La cascada y el pozo y demás. Mientras no haya un niño en el fondo. Ah. Cascada... Que ahí está, ah. está bien. No ha cambiado en nada, están las mismas vasijas, creo. Opa. Uy. Uy. Dos inocentes. Bueno. la otra vez cuando vinimos la primera vez también ponía no ponía nada ¿no? no que yo recuerde es posible que sea el armario en el que está la gente feliz no es un armario distinto que no parece en absoluto una tumba ahí gatete gati. bribón muy bien no me acuerdo de dónde era bribón pascar 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 muy bien muy bien Purr. muy bien, muy bien. Quieres ir a algún sitio? Yo creo que si nos acercamos a la posada se a ir a dormir. Uh, por un momento el mapa. Mm, no, me parece que estoy bien. Mm, es que igual asomarnos a las ruinas romanas ¿Vamos a asomarnos un momentito a las ruinas romanas? A ver si podemos. No, es que, que no estamos en la posada debajo del monasterio. Y desde el molino tarde. ruinas romanas. Bien. Y nada especial. Bien. Los dibujos que han mejorado un poco y ya está, vale. Sí. O sea que no estamos en la no estamos en la posada que había abajo el monasterio estamos en otra no, no sé cómo se llega por ahí mismo de camino al monasterio creo uh... Seguro. No, no, no por ahí no no más. no por eso digo o sea uh... pero está más abajo de donde estamos nosotros de mm, donde estamos nosotros ahora Estamos en el monasterio, ves que pone al monasterio. Ah, al monasterio. Bueno, estamos fuera del mapa. ¿Y las flores? ¿Las has leído? Son no, el centro de flores silvestres, impresionante. Todos crecen de forma abundante en el prado. O sea, para abajo. El que de carbón. Alante. No, tiene que ser más. Más adelante. Sí. Ah, pues ah, literalmente. Pues, pues, literalmente, sí. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo que estaba <laughs> la, el camino... La, la pasada aquí, ¿dónde estará? Yo recordaba que estaba de camino al monasterio, pero no recordaba. Ya me he quitado el gorro. Todavía no me lo han robado. Tu, 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 bueno, tomamos algo aquí antes de dormir. ¡Ah! Los buhitos. Los buhitos, les han echado el bosque. Los pobres buhitos, que parece que les han dado con un secador. Ocho perspectivas distintas. Mm, sensación de profundidad... profundidad... Y de lobecraftismo... Esa es la cama. Se está haciendo tarde... ¡Al sobre! Esa es la y... Y de Y... ¿Por qué en los videojuegos nunca nadie usa las sábanas? Porque es muy difícil... Bueno, si están cerca de la víspera de San Juan igual hace un calor que te nos saltamos los oficios y los elogios, por supuesto eh, te, eh, Que sigue siendo Las buenas costumbres Las buenas costumbres Ahí tenemos que ir a ver a Iluminata, muy bien Pero esto ya se casa en el próximo capítulo ¿Cómo de grande oh, crees que se ve Yo cogería el papelito que nos han puesto en la puerta de la habitación Vale, a ver Fuera de aquí, desgraciado Casper, esto es tuyo, se te ha caído a ti No, no es mío, maestro Las campanas se están sonando en el juego O en la realidad hay campanas en nuestro barrio. ¿Qué yeah. es que ¿Qué escritura tan bonita, maestro Andreas? Nino, Nino, Nino. De Murder Gebarnt. Nino, Nino. De Wurdet Gebhardt. Es murder con la M al revés. Pues algo... No. Es suya. Estabas bajo aviso. Madre, no lo, había, no lo habría deducido nunca. Que es? que es, es? La última nota que nos dije, que nos dio, que nos daba a entender que el asesino seguía vivo. Era en plan, vete del pueblo, no, vete vuelvas". no vuelvas. Ah, bueno, pues estima. igual muertos somos nosotros, con suerte. Oh, yeah baby, Y pasamos a ser Casper. Pasamos a ser Casper y igual conseguimos que nos entierren en la tumba que está acabando la pobre <laughs> Andrea, señora. no de Casper. No, no, a, a Andrea, en la tumba que está acabando la pobre señora y la pobre señora en plan de, me cago en la puta, la tengo que acabar otra. Casper, lo que tiene que hacer es coger a la, a la niña que tose, a la mandarina, y llevársela. Sí. Que se fuguen los dos. Robá. sean felices. Bajo aviso, ¿a qué se refiere? Me está poniendo nervioso. ¿Avisado de qué? Nino, Nino. Tiene que ver con el asesinato que ocurrió la última vez que estuve aquí. Pasa la mantequilla. <laughs> ¿Cómo? ¿Creía que ya había dado con el asesino? Oiga, que yo soy que aprendí de pintor no detective que me llamo Casper no Conan no aquí si estudias para pintor acabas resolviendo asesinatos niño. no te lo han y... dicho eh, vas a querer tostadas con el desayuno eh, porque yo yo sí voy a querer igual podemos bajar y pedir un par de acuerdo maestro? venga un besito <laughs> Ay, yo aquí pararía, que está por todo lo alto, <laughs> magnificente este, excelente, 10 sobre 10. Esperamos que os haya gustado el capítulo y que volváis la semana que viene a ver qué hacemos. Mm -hmm. Entonces, tonto, tonto. Chao. ¿Sí,